¿De qué viven los piqueteros? De planes. Nunca habló de trabajo. Siempre asistencia y planes. Y puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. Y esos planes son pagados por los que laburan. Estos son los piqueteros. Esto es lo que hacen los piqueteros. Continuamente utilizan la agresión, la amenaza y la extorsión. Tienen razón, soy un vago. No te dijeron vago, te dijeron vagales. O ustedes fomentan esto. Pero si no, la gente no va a los piquetes. Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Pero eso no es la mayoría de los argentinos. ¿Cuánto trabaja, Meriboni? Si está todos los días casi en la calle. O Milei, o te vas, o te vamos a sacar a patadas del culo. Y son tan inconsistentes que le joden la vida al que labura. Digo, Pablo. Es manual. Es de manual del peronismo cuando deja el poder y recupera la memoria, el músculo. Bueno, hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño, digamos, al comunismo también, ¿no? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. ¡Bajales! Yo no nombré a nadie. Sí, porque traerlos a la ciudad de Buenos Aires, señor. Y hacerle perder el día también es eso. No, señor, no. No han pasado ni dos semanas del nuevo gobierno argentino, del gobierno de Milei, y la izquierda ya está intentando desestabilizar el país y hablan de golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado encubierto. Golpista es un sector de la izquierda que dice que va a movilizar al pueblo contra el modelo de Milei, cuando el pueblo votó al modelo de Milei y no a la izquierda. Absolutamente minoritaria, pero muy ruidosa en Argentina. Escuchó la cadena nacional, ¿no? La verdad que no lo leí, no lo escuché porque ya estoy con mucha bronca y no quería envenenarme. ¿Qué está pasando aquí? Mucha gente de izquierda muy nerviosa porque se dan cuenta que han perdido el control de la calle. Y Patricia Bullrich, que tiene claro que el ajuste solo pasa con represión, ha decidido impedirnos esta movilización. ¡Tú me estás engañando! Sobrera se va a levantar, está acorralada en un rincón y no les queda otra que salir a pelear. Vuelvo. La izquierda de Meliboni, que dice que va a movilizar contra Milei porque es el pueblo trabajador, no solamente miente, sino que no sabe leer la realidad. El pueblo votó a Milei, no a la izquierda. Esa voluntad popular la tiene hoy Javier Milei. ¿Quieren apostar un futuro? ¿Y en serio votan a este? No tienen ni idea. ¿Les guste a los que lo votaron o no les guste a los que lo votaron? El control lo tenían los de izquierda, las organizaciones sociales. Están perdiendo ese control de la calle. O peleamos por nuestros derechos o no tenemos más el país que conocíamos. Han comenzado las movilizaciones de todas esas organizaciones que perderán el negocio de extorsionar a los ciudadanos, obligándolos a marchar a cambio del dinero de los planes. Porque la extorsión es, si no vas a la marcha, te cobro la multa. Pero además te amenazo. Nos han llevado durante muchos años a la política de la extorsión piquetera o del gerenciamiento de la pobreza, como te guste. Te saco el plan social. Eso es de una bajeza, de una hijaputez, grande como una casa. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. ¿Se puede desarmar la mafia piquetera? Parece que hoy ha sido duramente golpeada. Viene un cambio de época donde los piqueteros y delincuentes ya no son los dueños de la calle. Las fuerzas de seguridad lo saben. El gobierno de Milei ha ordenado ir en contra de estas mafias y busca quitarles el control de los planes, eliminando así a los intermediarios y que estos no puedan manipular a la gente con ese dinero. Estos tipos lo que están haciendo es esclavizar a la gente. No podés jugar con la plata de la gente y la gente que necesita ese plan social, ¿no? 10.000 denuncias. Muchísima gente llamó a denunciarlos. Gente de ellos llamó al Estado para buscar apoyo frente a estos empresarios de la pobreza, a estos mafiosos extorsionadores de los pobres. Se ha habilitado un número de teléfono para que los ciudadanos denuncien en caso de que los jefes de estas organizaciones intenten extorsionarlos, y se han reportado miles de denuncias, por lo que estamos a la espera de que comiencen a caer los responsables. El gobierno denunció que hubo más de 9.000 llamados o más de 10.000 llamados de gente que denunció apriete y extorsiones por parte de estas organizaciones políticas y sociales. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Aquellos que les encanta el pobrismo
y hacen pingües ganancias políticas y económicas con la pobreza, mire cómo esta señora denuncia los aprietes. Sí, para hacer una denuncia. ¿Referente lo tiene? Sí, Cecilia Narváez. Que nos dicen que si no asistimos hoy a la marcha nos va a cobrar una multa de 8.500 pesos y que si el gobierno no nos da la baja nos lo va a dar ellos. Vemos cómo estos agitadores que mantienen un discurso en el que los antidemocráticos y violentos son los del otro bando, pero... Golpista es un sector de la izquierda que dice que va a movilizar al pueblo contra el modelo de Milei. Pero no les importó la decisión de la mayoría de los argentinos y salen a causar caos y a ponerse la difícil al nuevo gobierno. Cuando el pueblo votó al modelo de Milei y no a la izquierda, absolutamente minoritaria, pero muy ruidosa en Argentina. Don algo. Así... Pedazo de Gil, que está todo el tiempo atacando a los manifestantes. ¡Hasta los mafiosos! 2017. No. Hay una foto, Beliboni, hay una foto del 2017. ¡Dátela, Gil! ¡Sos un trabajador! ¡Te van a echar a vos, Gil! ¿De qué lado están, zurdo? ¡Zurdo, de qué lado están! ¡De la mafia! ¡O de la gente que quiere el cambio! ¡Te van a echar, Gil! ¡Gil de lechería, te van a echar! ¡A vos te van a echar, bobo! ¿Esto lo haría un Bajales? ¡Ahora verán! ¡Yo no soy un Bajales! ¡Mátela! ¡Sos un bobo! ¡Mátela! No, cálmese. ¡Échale! ¡Toda la vida fueron así! ¡No me dejan laborar! Pero durante el pasado gobierno no se habían enterado de la gran inflación y terrible pobreza que atravesaba el país. Esto es un aguantadero de delincuentes. Estos protestantes que dicen hablar en nombre de los trabajadores, pero no les interesa que los verdaderos ciudadanos trabajadores no puedan ir a trabajar por capricho de estos al cortar las calles y causar caos. Hace 3 horas que quiero llegar al trabajo. 3 horas tengo gente esperándome para comprar mercadería. 100 personas trabajando acá en Loma El Mirador. No puedo más. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Es decir, el derecho que está consagrado en la Constitución es el derecho a transitar. O sea, vos podés hacer huelga, no sé, reclamo, lo que quiera, pero sin joderle la vida al otro. Obvio. Es decir, pero aparte la inconsistencia. Porque, a ver, supongamos lo siguiente, lo haces tan bien que nadie puede pasar y nadie va a laburar. ¿Me querés decir con qué se pagan los planes sociales? Estamos dispuestos a bancárselo. Mira, es una basura, son dictadores que ¿no? Ahora, toda esta gente estuvo 4 años en silencio. No salieron a cacerolear por las fiestas de olivos, por el vacunatorio VIP, ante cada aumento del dólar. ¿No? Están en contra de las nuevas medidas del gobierno para que los piqueteros no puedan cortar las calles. Medidas que no son como las quieren pintar. No es que no se les permita manifestarse. Lo que no se les permite es que obstaculicen el tránsito y afecten a los demás ciudadanos. Por el momento todo el sindicalismo está mirando a ver qué va a pasar hoy. Porque después van a salir ellos. 4 años nadie dio la cara. Los piqueteros estuvieron todos de vacaciones en las elecciones. Pero así son todos, mirá. Esa misma gente que obviamente que pasó, pasó a militar, porque esto es, vamos a militar la resistencia. Esto es parte de una operación de militar la resistencia a lo que viene. Podría haber sido el DNU o podría haber sido la ley ómnibus. Me parece que hubiera sido igual. Por el otro lado, Milei anunció gran cantidad de medidas para desregularizar la economía y de esta manera los productores puedan volver a trabajar sin ser desangrados por todas estas políticas que implementó el Estado. Escuchó la cadena nacional, ¿no? La verdad que no lo leí, no lo escuché porque ya estoy con mucha bronca y no quería envenenarme. ¡Qué bruto! ¿Ayer? Lo de anoche. Lo de anoche. Cadena Nacional. Cadena Nacional fue a las 9. 9 a 9 y... ¿cuánto? 11 minutos, 11 minutos y medio. No, 15 casi 16 minutos. 15 casi... Bueno, termina la Cadena Nacional en muchos de nuestros teléfonos. Todos los que manejamos actualidad política teníamos el DNU. Sí. Y algunas y algunos síntesis. Detalles. Primero una síntesis. Un breve después, resumen. Bueno, a esa hora, ya en X, o en ex Twitter, sí, estaba golpe de Estado, cacerolazo. Y a las 10 de la noche ya había, yo no voy a decir un montón de gente, una considerable cantidad de gente caceroleando. Sí. ¡Oh!
tenemos, a ver, no es que tenemos Argentina potencia. La Argentina, el coeficiente intelectual pasa a los 300 en promedio. O sea, ya se leyeron. Nosotros estábamos peloteando lo de DNI. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Y ya era casi traición a la patria. Déjense joder, muchachos. Soy intelectual, muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! No a la gente, a la gente que le hacen el coco, a la gente que honestamente piensa lo que piensa, todo bien. Dale, muchachos, se le hicieron a Macri en el primer minuto. La gente ya se avivó, Pablo. Estaba preparado. Sí, claro, sí, claro. No, paquete de leyes casi imposible de seguir y de leer. Todavía todos estamos leyendo la letra chica. Hay gente que interpreta una cosa y otra que interpreta otra. Yo creo que nos quita todos los derechos a los que son inquilinos, a los trabajadores. Es muy largo, no lo pude terminar de analizar todo, pero... Regulaciones que destruyeron la economía, que en lugar de permitir que el país generara más riqueza, fueron las causantes de más pobreza, así que permitieron que el anterior gobierno pudiera jugar con la necesidad del pueblo, ofreciéndole migajas e imprimiendo más billetes. Claramente un país no puede cambiar de la noche a la mañana, tampoco en dos semanas. Milei es el único presidente que ha llegado al poder, anunciando las fuertes medidas que hay que tomar. Y esto no es cuestión de beneficiar a los más ricos, como dice la izquierda. Dice que tiene otra religión. Líder. 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 Claramente hay dos varas. Hay plata para los capitalistas y hay ajuste para los que menos tienen. El decreto les toca la caja, le toca el corazón del sindicalismo argentino. Tenemos que pagar con nuestras conquistas históricas. Este pueblo no lo va a dejar. Tal cual. Son los sindicatos, son los gordos. Les están tocando el bolsillo. Que no se engañen la gente. Les están tocando su privilegio. Es cuestión de dejar de ponérsela difícil a los que producen, a los que generan empleos, a los que pagan los impuestos con los que se gestiona el país. Y se pagan esos planes de los que les encanta vivir a estos protestantes. Estamos laburando para pagarles el plan. Estamos cansados de pagarle el sueldo a esta gente y nosotros no podemos ni llegar a nuestra casa. Pero no vemos que tengan buena onda, muchachos. Podemos abrir un poco aquí, sacamos. Es buena voluntad para todos. Ustedes paran y nosotros laburamos. Sergio Massa, que ahora nadie hable, desapareció. Tanto quería al país que el día que perdió dijo: a partir de ahora la culpa es del ganador, que era Milei, y desapareció del mapa. Antes, el pasado gobierno kirchnerista se encargó de fundir a los trabajadores, generar pobreza y hacer la gran cantidad de la población dependiente del Estado para poder hacer política con su necesidad. ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? Muy importante que se haga esto y que lo hagamos cada vez que la gente se junte espontáneamente. Guiño, guiño. ¿Quién te paga? ¿El plan social? ¿El plan social? ¿De eso tiene que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. Vos vivís de los pobres. No, yo no vivo de los pobres. Sí. Ese desastre no se arreglará siguiendo el mismo camino. Y aunque sea un camino difícil y que llevará tiempo para conseguir resultados, es el camino correcto. Y el pueblo argentino necesita más aún de quienes quieren trabajar para... El ajuste lo vamos a bancar. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Lo dijo en campaña. Y es la primera vez que un político dice las cosas que van a pasar sabiendo que posiblemente no lo iban a votar por lo que decía. Que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Pero banco a Milei, porque no me gusta que me roben más. Dicen que es un loco y no es un loco. Es una persona común y corriente que no es políticamente correcto. Y lamentablemente, y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. A levantar al país. Y no de quienes pretenden crear caos exigiendo beneficios pagados con el dinero de los demás. No hay nada más digno que trabajar. Y estos vagos del orto, o sea, nunca trabajó. O sea, nunca trabajó, ¿no? Que nunca trabajó en blanco, porque el piquete es un trabajo. La verdad que me siento como de otro planeta o como de otro país que no entiende lo que está leyendo. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. ¿Trabajas? No. ¿Estudias? No. ¿Qué haces? Nada. Escúchame, eso es como el mambo del barrio. Sí. 21 años y no tenés expectativas de trabajar o de decir... ¿Quién te mantiene? Nadie. Pero...
¿De qué vivís? Vivo de pensión. ¿Del gobierno? Sí, del gobierno. ¿Qué esperás para el futuro? ¿Que siga manteniéndose la pensión o no? No, no me molesta si la sacan o no. El día de mañana, si la sacan. El día de mañana que me toque laburar, voy a laburar, no tengo problema. ¿No tenés problema? No. O sea, ¿y vivís solo? No, vivo con mi señora, mis dos hijas y mi hermano. ¿Y ellos también tienen pensiones? Sí, mi señora cobra la asignación y mi hermano hace changuitas. ¿Y viven bien? Vivimos bien. Así que tampoco te preocupas si te lo quitan, si te la quitan podés ir a trabajar. Sí. Y ahora, ¿por qué no vas a trabajar igual o que no te la quiten? Porque no, porque todavía no lo necesito.